Bueno, ahora vamos a hacer un pastel de zanahoria que le queda a mi hermana. Vamos, digo, porque yo estoy grabando, pero lo va a hacer mi hermana, pero el chiste es aprender. Que le queda buenísimo. Este pastel de zanahoria es con betún de queso crema. Pero primero vamos a decir los ingredientes del pastel. Es harina de trigo blanca, harina integral, 3 cuartos de taza de nuez, azúcar, sal, aceite, vainilla, bicarbonato, polvos para hornear, canela molida, anís, 4 huevos y el ingrediente principal que sería la zanahoria rallada ya, y aquí está lavada, desinfectada, todo rallada. Nuestro molde de para hacerlo. Y para el betún vamos a usar otra vez vainilla, queso crema Filadelfia, una barrita de mantequilla y azúcar glas. Así que vamos a empezar. De harina blanca. Así, sin compactar, ni pegar, ni cernir. Así va directa. Y luego seguimos con la taza de harina integral, que también sería una taza. Así. Ahí está. Seguimos con el bicarbonato, que estamos hablando de una cucharita así, ¿Es cucharita de qué? ¿De café? De No, sí, café. es cucharita de café, miren. Y también sigue el polvo para hornear, que también la misma cucharita, pero vean de qué tamaño la saca, al ras Aquí o... son dos. Ah, son dos. Así. Dos de canela. Dos de canela también. O sea, llevamos dos, dos y dos. Esta sí copeteadita porque quede más sabroso. ¿Oyeron? Copeteadita porque queda más sabroso. Ya se está animando a hablar. Ya está aprendiendo a hablar. Y sigue el anís. Anís. Comprado en Huele. las tiendas al súper. Que esas hay aquí en Guadalajara, no hay. Rosita. Así, mira, mira, mira. Así de anís. ¿Huele? Sí. No, pues ando medio malón, pero me imagino que sí huele rico. Y ahora sigue la azúcar, que también sería una taza, Una taza y media. y media de azúcar. Esta sí va bien medida y sin grumitos, ¿eh? Esta debe de ir bien medida y sin grumitos, ya lo dijo mi hermana, pero yo se lo repito porque si no, por si no soy yo. Es que es tímida, tímida. Cuando hay cámara es tímida, cuando no, ande, vean cómo grita y me regaña. Se está aguantando un comentario que quiere decir, pero no se atrevió. Así mira, ya. Azuquitar. Vamos a ponerlo así, toma aérea. Es 1 y cuarto, ¿eh? No, no, Una y no es 1 y cuarto. medio. Ah, ok. Es una taza y cuarto. Una cucharita de sal. Una cucharita de sal. Aceite. Ok. Este es para acentuar los sabores, ¿verdad? Y mezclamos bien.
Ahorita que esté, continuamos con lo que sigue. Tenemos mezclado y ahora sí ya vamos a batir. El aceite es exactamente una taza, es lo único que va bien medido. Lo demás es así como al linguesú, pero no tiene que ser medidas exactas, pues. Nada más al tanteo y queda de muy, muy buen sabor. Ahorita que esté integrado, les enseño lo que sigue. Bueno, aquí ya está. Ahora le vamos a agregar lo que es el aceite. Sí, miren, ahí va. Y seguimos batiendo. Ahorita que esté, les enseño. Para no aburrirlos, pues. Aquí ya quedó, ya la limpiamos. Ahora vamos a agregar lo que le sigue. Pero ahí sí ya nos la vamos a llevar a manita. A manita limpia con cucharita para que quede así como que más caserón, más rico. Ahí va, vamos a ver. Esta sí la compartes. Queremos que sí. Tenga bastante. Esta va enterita. Se me hace que sin luz, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya está mezclada. Vamos a poner otra taza. ¿Zanahorias cuántas fueron? Tres. Fueron tres zanahorias Perdón, zanahorias van a ser tres tazas. Tres tazas de zanahoria. Unas cuatro zanahorias de la y mesa. Rayadas fueron como cuatro zanahorias rayadas, pero vamos a poner nada más lo que son tres tazas. Tres cuartos de taza. Tres cuartos de taza de nuez. Bien, el horno ya está precalentado a 180, que es a 180 grados, que es como lo deben de poner. Precalentarlo a 180 para que cuando lo meten, no, de aquí que se calienten, pues va a afectar al pastel. Ya debe estar caliente cuando metamos el pastel. Y ya vamos a enharinar nuestro molde. Para ya vaciarlo, pero ese pues ya saben cómo es, se embarra mantequilla y los de la harina, se pasea por todos lados y listo. Para ahorrar espacio de tiempo, ya nomás se lo voy a enseñar enharinado. Como ven, aquí ya está enharinado, con mantequilla, vean, bien enharinado, bien mantequillado. Para que esto es para que no se pegue el pastel, así que ya vamos a vaciarlo ahí, así por arriba para que se vea. Vean la consistencia del pastel, debe quedar así como que espesito, no debe quedar aguadote ni nada, no lleva leche, si se fijan nada más llevó lo que el aceite como líquido. Pero nada más. Y déjenme decirles que mi hermana me está enseñando, pero yo también le enseñé ya a hacer el pastel de plátano, se lo voy a enseñar cómo se hace, porque ella eso no lo sabía hacer. Y también le enseñé de las recetas que he subido, ella ya aprendió a hacer unas que yo hice. Así que no crean que estoy de mantenidote o de atenidote, mejor dicho. Mira, así.
se le dan golpecitos para sacarle el aire, para que no queden así como que huecos en el pastel cuando ya se queda cocido. O horneado sería la palabra, mejor dicho. Tocan. Ahí está, miren, así. Ahorita ya se va a meter al horno y se va a revisar a los 30 minutos y 35 como máximo para que veamos cómo queda, ¿ok? Bueno, nuestro pastel ya quedó, miren, ahí está la prueba, ya sale limpiecito, ¿vean? Ahora ya hay que sacarlo y a empezar a hacer el betún. Miren, vean qué bonito quedó. Véanlo, véanlo, véanlo. Este es el pastel de zanahoria. Ya más le falta su betún. Vean, estoy dando una vuelta. Y ya volvió la música. Ya que lo vean con su betún. ¡Ah! Pero vean qué olor tiene. Vean, vean, vean. Ahora yo voy a hacer el betún. Vamos a empezar con el queso crema. Aplastarlo bien. Sí, imagínense que ya quedó, ahí está ya, así que ya, no se crean. Ahora vamos a ponerle la mantequilla. Es toda la barra, ya les había dicho los ingredientes del betún. Es toda la barrita de mantequilla. Esta ya está un poquito aguadita porque la dejamos afuera precisamente para no batallar al aplanarla, ¿sí? Ahí está. Y vamos a echarle ganas a esto. Yo creo que ya le vamos a poner las aspas para bueno, ya vamos a empezar ahora a batir. Y vamos a agregarle una cucharita de vainilla. Cucharita esta, la cafetera. ¿Sí? ¿Cómo los tengo? Ah, así. Una y media. Una y media. Vamos a ponerle una y media. Ya me autorizó la maestra. Ahí hasta me pongo nervioso porque estoy en examen. Y seguimos batiendo. Ahora vamos a echar como 8 más o menos 8 cucharadas de estas de azúcar glass y lo probamos para ver si ahí le dejamos o le seguimos echando. Esta es una. Llevamos una, dos, así, rapidito, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Le voy a batir, perdón, a mover un poquito para que no nos espolvoreemos, así. Y ahorita ya le bato con la batidora. Yo creo que así. Ahí está, rápido. Y le damos. A ver si quedó sabroso, ¿eh? A ver, aquí en la mano para que no manchar la... Ay, ¿qué fue eso, cohetes? Vamos a poner otras dos, para mi gusto y para el de mi hermana. Sí, nos faltaron otras dos. O sea, en total van a ser
10. Le vamos a mover para que no nos salpique. Ya quedamos en eso, muy claro. Fue muy, muy, muy directa la orden. Y ahora sí vamos a moverle. Ya quedó, nomás lo estoy sacudiendo la pasta. Y listo, este ya está listo. Con esto lo voy a juntar. Miren qué rico quedó. Este fíjate, no llevo leche, no nada. Ya está, cos. Y ahorita ya vamos, nomás esperando a que se enfríe un poquito más el pastel, lo vamos a adornar con este betún. Lo vamos a dejar que se enfríe un poquito para que sea un poquito más duro, porque debe quedar más durito. Pero eso se lo va a dar lo mismo del refrigerador. Y ahorita ya adornamos y les enseño. Ok, ahora ya vamos a desmoldar. Vean qué fácil lo saca ella. Yo batallo un buen. Pero ahí va, miren. Me quedó bien bueno de vista porque yo no lo hice. Pero vean qué fácil es. Desmoldamos. Y salió. Perfecto. Mira. ¿Ya lo ven? Ahora vamos a embetunarlo hasta que esté más frío. Pero ya, ahí vamos, ahí vamos. Ya nos queda un video más y empezar a tragazón. Bueno, pues ya vamos a embetunar el pastel. Bueno, yo no. Yo voy a ver cómo lo embetunan. Así que ya podemos empezar. Vean qué rico se ve. Nosotros en esta Navidad somos muy poquitos, pero por eso hicimos poquito, pues. Pero el sabor es grandioso de todo, ¿eh? La casa huele como casa de Santa Claus. Pues miren, así quedó el pastel. ¿Cómo se ve? Muy rico, ¿va? Ay, hijo de su madre, se me antojó. Miren, bueno, vamos a partirlo y lo vamos a probar. Dale, carnalita. Esa es mi nuez, exactamente. Ah. Para el otro lado, pero bueno. Bueno, así. Miren nomás, véanlo, cómo se ve. Vean. A que sí se les antojó. Ah. A ver. Miren, vean. A ver, vamos a probarlo. Y ahorita yo les digo, ay, cómo quedó. Vean, miren, vean. Ay, caray. Déjenme les digo que mi hermana vende pasteles. Y de hecho esta receta batallé casi un año para que me diera chance. No, no sé qué era. La convencí como que me dejara subir este video. Me lo recomiendo bastante. Le quedó como no tiene una idea. Ideal para el postre con cafecito. Vean. Ay, con su madre. No me lo estoy saboreando. Bueno, próximamente más videos. Ahorita muchas gracias y nuevamente feliz Navidad a todos. Gracias por ser o por ver mis videos. Hasta luego.